Queridos amigos, muchas bendiciones, bienvenidos al canal. Estoy ya saliendo del cumplimiento cívico. Nos vemos afuera, amigos. Miren nomás lo que me acabo de encontrar, una bola. ¿De cómo se llama este deporte? Bueno, pues ya dirigiéndonos al automóvil, y no fue mucho tiempo. Y mire, ¿cuál sería el perro sucio que se ha hecho ahí en la vereda? ¡Qué vergüenza, amigos! Eso es no educarles a los perros. ¿No es cierto, Chama? A ti sí te eres bien educada. ¡Qué vergüenza el perro sucio que se ha hecho ahí! ¿Con quién estamos hoy? Con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 7, 8, 9. ¿Y dónde está la chispa? La chispa está acá. Y 10 personas en el auto. 10 personas. Sí. ¿Tapa? Ay, ay, ay. Estamos otra vez, ¿dónde, ma? En el Parque de la Mujer y el Niño. En la Avenida América. Sí. Papi, estás ladrando tú, papi. Ese papi. Él se llama Tony. Tony. Ahí van todos. Miren ese schnauzer grande. Oh, señor. Y aquí hay una caca que alguien se... La bebé en este está ahí. En muchos pedidos. Pero me criados. We'll be right back.
Vamos a caminar un poquito. Ustedes ya conocen esto del parque, todo eso. Ahora vamos a caminar por acá. Hay un tunelcito. Cierra, mija, para que no se salgan los perros. A ver, vamos a caminar por acá. La baby está emocionada con ese perrito. Es que miren, amigos. Miren, amigos. A ver, vamos. Vamos a ver acá. Ah, chévere, miren lo que han hecho. Un túnel. De puro de estas enredaderas. A ver, veamos qué historias hay. Por un mundo más verde. Mire. Pasó la Juanita de largo. Dice, la naturaleza es más inspiradora. Perdón, la naturaleza es la inspiración que necesitamos. Qué hermosa este. Ahora ando por aquí. Cuando cuidas la naturaleza, cuidas tu futuro. Aquí hay unas ruinas de los incas. Hola, babies. Hola, bebés. Ya, es un bebé. Miren todos los... lo que van botando y desechando por acá. Buenos días. A ver, tú si puedes. Una, dos y tres. A ver, otra vez, impúlsate. Una, dos, tres. Eso. Ya. No, está bien sujeto. No la puedo mover. Ah. Ya vamos. Eso, baja despacito, despacito. Eso. Venga por acá. Aquí hay más túneles, sí, que lo van haciendo. Yo tengo más fuerza. Sí. Huele muy rico, amigos. Pura naturaleza. Así está oliendo también mi casa. Pura madera, y es el aserrín de mis gatos. Eso les cuento. Es cierto que un gran secreto para los gatos, cuando no tenemos para comprar tierra tan seguido, el aserrín de los de carpinterías. Entonces, en la carpintería sale la viruta, mire. O sea, un lugar donde desechan todo. ¡Oh, pobre mijito, que ya lo están dejando solo! ¡Ve, ya te quedas solito! ¡Ay, sí! Eso les pasa por quedarse oliendo todo. Ya. Entonces, eso les contaba, amigos. Regreso, les contaba que las carpinterías salen la viruta, que es esta. Esta es la viruta, mire. ¿Sí ven? Y el aserrín es este.
El aserrín es este. Pero decimos mejor a los aserrín. El aserrín es este. Entonces el aserrín para los gatos. ¡Qué asco! Está mojado, es del agua. Es de lo que está lloviendo. No se crean de otra cosa. Entonces eso para los gatos, amigos, quita el olor, ayuda a tapar. Y entonces imagínense en qué gran ayuda. Yo ya les voy a grabar uno de estos días que cambio. Puro aserrín y me huele puro ahora a madera. Así que estoy feliz, feliz, feliz porque ya no me huele a tierra. Yo estaba cogiendo tierra, miren. Huele a puro eucalipto. Son unas ruinas. Pero ya entraré a investigar y ya les contaré porque no tengo idea, amigos. No tengo mucha información sobre estas ruinas, pero llegará el momento en que venga yo a grabar. Ya pues, amigos, estamos de regreso. Pero muy bonito es el parque de la mujer y el niño. Eso les cuento de los gatos, cómo cuidar el aseo de las cajitas y cómo ahorrarnos para no tener que gastar tanto. Y huele a madera. La madera huele mi casa ahora. Y ya no ensucian, no salen con las patitas, con las uñitas ahí dejando la tierra o el nada. Miren ese hermoso schnauzer. Grandotes. Bello y hermoso. Igual sí. Que los tapas. Oh, Dios. Yo ya no quiero pasar por eso. Hola, hermosura. Hola, preciosura. Hola, cosa linda. Hola. Hola, hermoso. Cuidado. Ya. Me voy a botar ya. Hermoso, precioso, muñeco. Pero miren ese look. Este look. No tienes privacidad, solo te tengo. Juana, ¿viste el look del schnauzer? No, del schnauzer. ¿Sí lo ves? Es que no le vi. Precioso. Pero es un muñeco hermoso, Eli. Qué hermoso schnauzer. Nunca había visto un schnauzer de este tamaño. ¿Qué raza de schnauzer es eso? Ah, pero es terrible este schnauzer. ¿Qué raza de schnauzer es? Ay, sí, no sé por qué lo encontré yo. Pero es un schnauzer. Ah, o sea, ellos también son rescatistas, amigos. Pero miren esos enanos. ¿Vieron, papi? Papi, ¿te revolcaron o no te revolcaron? Papi chulo. Y está sano. Ya está todo. Cochino este, algo huele ahí feo que está que se revuelve. Dos puntas. Horus, Horus. ¿Cómo se llama? Wanda. Wanda. Wanda Emilia. Ay, qué bonito. Me despido con esta preciosura. Todos estos están hermosos. Todos. No, ahí se quedó. Ahí se quedó. Hoy en día, ¿cómo estamos? Miren quién. Chama, chama.
chama. La chama me sigue con el... Chamis. Chama. Chama. Auxilio, Chamis. Chamis. Chamis, auxilio, Chamis. Aquí estoy, chama, aquí estoy. Esta tonta chama. Y estamos aquí a full. ¿Qué mierda está la chispa? Ya. Con esta chispa que... Sí, es una chispa. ¿Qué tema? Ponme a amarrarle. Perros, 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 tutu. En un nuevo lugar, amigos. Se llama la yapa. Este es un plato típico. Plato típico, la guatita. Y acá, ya saben, famoso en cebollado. La bien que te escrito anoche, ¿no? En cebollado, amigos. La Emita comiendo en cebollado. Amigos queridos, esto ha sido todo por hoy. Les estaré subiendo en un nuevo video. Adiós, nos vemos. ¿Ahí con quién? Ah, con la tapita. Algo le pasó a la tapita. Bueno, mis amigos, nos vemos. Adiós. Miren, aquí nos acabamos de encontrar a nuestra gata. ¿Se acuerdan de la porota? Vele, vele, mirando acá está la porota. Porota. No he sabido que...